esta semana podía trabajar a mis horas y la avanzada también porque mesmo vale. es más fuerte, ¿vale? Guay. Vale, ya me veis que me atiendo tardas, ¿no? Estás bien? Sí. Bueno, sí, claro, 35, 35 horas, para... sí, 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 35 horas dos semanas, semanas. al vale. tourio, <coughs> ¿vale? Y la última ya de tranquila, vale. o no? <tose> <tose> no. <tose> vale, ya <llavors, tose> ahora el urbanismo con perspectiva de género parte de la base de que el urbanismo no es neutro y que nuestras ciudades y nuestros barrios se han configurado a partir de los valores de una sociedad que es patriarcal y que la forma física de los espacios ha contribuido y contribuye a perpetuar y reproducir estos valores. Frente a esto, el urbanismo feminista propone poner la vida de las personas en el centro de las decisiones urbanas. ¿De qué personas estamos hablando? a diferentes personas teniendo en cuenta la diversidad de género pero también cruzado con otras variables identitarias como la edad el origen la identidad sexual el tipo de unidad de convivencia donde vives la clase social eh, la diversidad funcional etcétera y cómo estas eh, variables se cruzan y se materializa en forma de privilegios o en forma de opresiones en eh, la ciudad y en los espacios que se utilizan a, por ejemplo, no es lo mismo eh, vivir y experimentar la ciudad siendo un chico joven, adolescente, homosexual y de origen extranjero que una mujer mayor de cerca de 80 años que vive sola y que tiene que moverse con un caminador en el espacio público. Van a vivir los espacios de maneras diferentes porque tienen eh, necesidades y experiencias diferenciadas el urbanismo feminista por lo tanto incorpora la diversidad de experiencias de las personas y considera que estas experiencias y necesidades son esenciales para introducir en cualquier proceso y proyecto urbanístico y cómo se tienen que introducir esta información pues a través de la participación comunitaria qué espacios trabajamos trabajamos los espacios donde transcurren las vidas que tenemos la calle, la plaza, el barrio, el núcleo urbano, las, el territorio disperso, los pueblos, las ciudades. Y no solo el tamaño de los espacios, las escalas que tienen, sino cómo se vinculan entre sí y cómo se les da forma. Por ejemplo, las delimitaciones administrativas cuando una calle separa dos poblaciones o las áreas eh, monofuncionales, como los polígonos industriales, las urbanizaciones, que desarticulan las actividades cotidianas de las personas. Esta desarticulación no viene bien para la complejidad de la vida cotidiana, para la cantidad de actividades que desarrollamos. El, a la vida cotidiana no le vienen bien estas delimitaciones. Las personas, eh, la vida que tenemos necesita mm, traza redes eh, cotidianas complejas y necesita de espacios que puedan apoyar, eh, cuidar, mm, relacionar las actividades que hacemos, tanto si vienen de la esfera propia como la comunitaria. o si són parte dels treballs reproductius i productius que tenemos. Per això nos interessen eh els espais que en sus qualitats hablan del lo domèstic, lo comunitari i lo públic. la vida de les persones eh, es pot millorar a través de l'espai si es ten en compte eh les seves necessitats derivades de la vida quotidiana i, sobretot, com satisfer-les, eh, aquestes necessitats, a l'espai. Les nostres ciutats, els nostres barris i els nostres pobles eh, han estat pensats a través d'una lògica econòmica, que el que ha prioritzat eh, és, són els desplaçaments a través del vehicle privat, ha creat uh, unes grans àrees homogènies al llarg de tot el territori que només ha fet que alimentar un, un sistema capitalista que ha formalitzat el territori i les ciutats d'aquesta forma. No? Els espais que tenen en compte les necessitats de la vida quotidiana uh, són aquells espais que permeten la cura pròpia i la dels altres, fomenten uh, espais d'intercanvi i d'ajuda mútua i uh, generen uh, comunitat. No hay fórmulas mágicas para saber exactamente cómo tienen que ser los espacios desde esta perspectiva, porque no se puede replicar exactamente. Nos tenemos que acomodar a cada contexto territorial y a cada población, pero sí podemos hablar de cinco cualidades urbanas. Hablamos de la proximidad, aquella cualidad que te permite que todo quede muy cerquita de casa, que puedas ir caminando a pie o en transporte público, de la diversidad. Es decir, que en esta proximidad te puedas encontrar con los equipamientos, con los comercios, con el transporte público variado, independientemente de tu edad, tu origen, tu, bueno, tu diversidad funcional, tu tipo de familia, tus dependencias. También con la autonomía. La autonomía es una cualidad que tiene que ver con la accesibilidad universal eh, y sobre todo con la percepción de seguridad, con que puedas utilizar los espacios de forma segura, libre, a cualquier momento del día. También tiene que ver con la vitalidad, ah, la vitalidad es aquella cualidad que le da a los espacios vida, vida en la calle, para que nos podamos encontrar, socializar, pedir ayuda en caso de necesitarlos, de estar más seguras, y también tiene que ver con la representatividad. La representatividad está relacionada a la participación en las decisiones urbanas, en las decisiones de cómo tiene que ser tu barrio, pero también está relacionada a que se tenga en cuenta la historia, la memoria, y aquí bueno, fundamentalmente lo que nos interesa es que se valore y se visibilice la historia de las mujeres y todas nuestras aportaciones a la sociedad. Nosotras hablamos de urbanismo feminista y no solamente urbanismo con perspectiva de género, porque si bien el género es una herramienta analítica que nos permite visibilizar las diferencias en el uso de los espacios por el hecho de ser mujeres y ser hombres y las tareas, estereotipos y roles que se le atribuyen a cada uno, nosotras vamos un paso más allá y analizamos cómo estos roles de género influyen y tienen implicaciones directas en las decisiones urbanas y apostamos por transformar la sociedad a partir de repensar los espacios, porque consideramos que los espacios también contribuyen a reconfigurar las realidades.